Bueno, que pudimos, desde la inteligencia del parado nuestro, pudimos cortar ciertas redes que tenían de comunicación futbolística de la mitad de la cancha para adelante. Tuvimos situaciones de gol que no pudimos convertir. Creo que el equipo fue un equipo inteligente, el nuestro fue muy práctico y desarrolló un partido, me parece que contra un rival muy importante. Tienen jugadores de mucha talla, el juego aéreo de ellos es muy peligroso, pudimos contrarrestarlos por un momento de buena forma y el ingreso de los extremos con el descenso de uno de los centros delanteros realmente también es complejo. Entonces, bueno, elegimos otra manera de poder contrarrestarlo. Asimismo, por supuesto, fue un partido de ida y vuelta. Sí, y aparte tienen características de descenso, son jugadores de buena asociación. Entonces, bueno, eso lo hace importante. En algunos momentos pudimos, en otros supieron superarnos y así también sucedió con lo nuestro. En algunos momentos pudieron contrarrestarnos y en otros lo superamos. Tuvimos situaciones de mano a mano que fueron ellos también. Así que bueno, creo que fue un partido para el público entretenido. Está bien, hay que descansar ahora, nos queda una semana importante para trabajar. Después tenemos tres partidos en 6 días, entonces seguramente tendremos que ir variando y encontrando las posiciones para movernos. Es un lindo desafío para nosotros.